¿Sabías que en Colombia existió un barrio considerado el barrio más peligroso del mundo? Una comunidad que vivía la guerra y la tragedia diariamente. En esta comunidad los asesinatos eran constantes y podían llegar a cifras de hasta 20 muertos por semana. Sin embargo, la unión de su comunidad, el arte y la cultura desencadenaron un cambio extraordinario que cautiva a todos los que visitan esta impactante historia de resiliencia y renovación. Sean bienvenidos a la verdadera historia de la Comuna 13. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al canal y sean bienvenidos a esta historia real, una historia que pasó acá en Colombia, justamente acá en la ciudad de Medellín. Estoy con Reinaldo y con Fabián, que nos van a contar la historia real de lo que pasó en la Comuna 13 y cómo pudo esta comunidad pasar de ser uno de los barrios más peligrosos de Colombia para hoy ser territorio de paz. Entonces, bueno, ellos han vivido toda la vida acá y nos van a contar qué es esto, que esto acá se llama La Loma, porque pueden ver que no estoy en las escaleras eléctricas ni en lo que usualmente muestran. Yo soy Reinaldo Rúa, quiero compartirles parte de la historia que nos tocó vivir en este sector. Fue una de las zonas más golpeadas a nivel violencia, guerra. Desde aquí se empezó a gestar la limpieza del barrio por fuerzas de paramilitares. No sé si eran en combinación con el ejército o policía, pero desde aquí se gestó, desde este mismo punto de aquí para abajo, empezaron a entrar paramilitares, a hacer presión hacia los guerrillos del ELN y FARC. Y en esta zona se inició a grandes batallas, mucha gente de estos contornos murió inocentemente, pero así es la guerra, así lamentablemente es la guerra. Desde aquí inició todo este plan de milicias. Aquí está asentado las milicias, el ELN, la guerrilla, varios grupos insurgentes, y desde el Urabá venía el grupo paramilitar. Entonces esa parte fue como el choque entre ambas estructuras, y entonces lo que provocó muchas muertes, sobre todo en los jóvenes. Vimos muchos desplazamientos, también desgracias, también adultos mayores también que fueron asesinados, y desde aquí realmente empezó lo que fue la violencia como tal, lo que ya se desplazó hacia la Comuna 13, lo que conocemos como el Plan Orión. Ese Plan de Orión, ya el gobierno, que realmente para tomar el control lo que implicaba combatir con estas estructuras, y los cuales también lastimosamente produjo también muchas muertes. Personas realmente hasta el día de hoy que no sabemos también dónde estará. Los voy a poner en contexto, esta zona es estratégica porque de acá para arriba del Urabá podían traer drogas, podían traer armas, por eso luchaban por ser dueños de esta zona. En el 2002 simplemente dicen, vamos a acabar con toda esta vuelta ya. Desde abajo mandan soldados, policía, pues militares, desde arriba paramilitares, dentro de las comunas grupos armados también subversivos, y empieza pues una guerra. ¿Cómo funcionaban esas balaceras? ¿Cuántas horas eran? Duraban. Eso era todo el día, eso era toda la noche. Inclusive yo tenía más o menos 10 añitos y a mí me tocó vivir toda esa violencia, y yo estaba en la escuela. Entonces uno en la escuela se bebía también debajo de los pupitres, todos al salón, todos nos reunían, todos escondidos en las casas también, en cualquier momento todos debajo de la cama, porque una bala perdida también cegaba la vida. Entonces, bueno, él lo acaba de decir, aún hay muchas personas muertas que no se saben dónde están. Y bueno, vamos a seguir con el video, vamos a seguir acá bajando hasta llegar a la Comuna 13, donde está todo lo famoso pues como tal. Bueno, otra cosa que debemos entender es que en estas comunidades la violencia también se genera por falta de presencia de Estado, por falta de oportunidades. Y ya en esta transformación de la comuna ya vemos que acá hay un CAI pues de policía que está ahí, y acá arriba hay un puesto de salud. Ya pues esta transformación, ya la gente se cura, ya la gente camina, eso no se podía hacer en esos tiempos. En ese entonces yo era acólito y realmente eso, la gente llegaba impresionante. El padre no sabía cómo atender esta gran problemática, porque padre Pedro Pablo y no sentía como todo el apoyo. Fue momentos muy difíciles porque realmente le llegaban todas las historias, todas aterradoras, y un sacerdote también siente, y era uno de los que alzaba la voz también por el pueblo. Thank you.
Actualmente este sitio es el único centro de toda la comunidad La Loma. Sí, en este tiempo hay 21.000 habitantes y el único esparcimiento donde los jóvenes pueden como expresar su arte, su cultura, es en este lugar, lo cual vemos plasmado todos estos murales y grafitis, lo cual es una muestra de paz, de esparcir su tiempo, de compartir su arte y dejar a un lado lo que es la violencia, porque las armas, la violencia, no es el camino. El camino es el arte, la cultura y la paz. Como dicen por ahí, una persona que hace arte nunca cogerá un arma, y es tal vez lo que se está evidenciando en esta zona que hoy en día ya es tan tranquila. Ese morro allá es uno de los morros principales donde se debía la confrontación, pues se disparaban de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Entonces las balas cruzaban, se veían las balas trazadoras que al hombre en una noche se veían, uno sumaba la cabeza y miraba el pastaseo de allá para acá. Un grupo acá y el otro grupo allá. ¿Cuántos muertos enterraban? En la semana hasta 10, 15, 20 entierros acá. En ese. Ya hablamos es de vida, no de guerra ni de muerte, hablamos es de vida, que se nos transformó el barrio en un nido de paz, de tranquilidad, de hermandad. Aquí somos familias tradicionales, los que han llegado han salido familias muy buenas y estamos creciendo mutuamente, pero ya en un contorno más diferente a como se vivió 20 años atrás. Estamos viendo la paz, la paz, la paz. Bueno, chicos, acá en esta entrada, ahí para arriba, está la escombrera, que literalmente es la fosa común más grande de Latinoamérica. O sea, ahí metieron todos los muertos de todas las guerras que hubo por acá. Eso no lo han destapado, no han... Hicieron un proceso de exámen, no lo terminaron, no lo continuaron. Actualmente esa escombrera tiene una laguna, siempre ha existido y cuenta la historia, las leyendas, que ahí tiraban también personas con piedras, las amarraban y las tiraban en esa laguna. Y como es laguna, en este momento no volvemos a ver de esas personas. Y entonces ahí también deberían haber muchas personas también desaparecidas. Bueno, chicos, ya hemos llegado ya como tal a la parte más turística. Se dice que al día, un fin de semana, puedes recibir más de 6.000 turistas. Eso lo convierte en una de las zonas turísticas más grandes de Colombia al día. Y en semana, pues, pueden recibir 2.000 y pico de turistas al día. Otra cosa de lo que ha fomentado el turismo acá en la Comuna 13 es que gracias a esto muchas personas pueden vivir de esto. Como pueden ver, hay muchísimos puestos y hay muchísimos guías. Hay muchas personas que viven de ser guías y de contar esta historia. Bueno, chicos, ya acá estamos en la cancha. Una cancha que también hace parte de la historia de la Comuna 13, ya que aquí en esa época tiraban los muertos, pero hoy en día ya es una cancha, ya se puede jugar. Como pueden ver, detrás de mí hay niños jugando. En la Comuna 13, durante la Operación Mariscal, ocurrió un conmovedor acto simbólico liderado por María del Socorro Mosquera Londoño. Este acto tuvo el poder de detener la guerra y propiciar un momento de paz y reconciliación. Tuve la oportunidad de hablar con María del Socorro, quien compartió cómo fueron esos momentos terribles que se ejecutaron por parte de los grupos armados en la comunidad. Amigos, más inquieta, me están llamando mucho los chicos, las mamás y los papás, porque si escuchan la balacera. Uy, parce, es duro, duro. Hemos llorado. Estamos durmiendo debajo de la cama. Pero ¿sabes qué? Espérate, verás. Ya me acordé de algo. Mi papá siempre dijo que un pañuelo significaba mucho. Ve. Hey, muchachos, vamos a partir pañuelos, trapos. ¿Y sabes qué? Empezamos, nos unimos, nos caminamos hacia agachados porque éramos objetivo militar y todo lo que se moviera al piso. Entregamos todos los papeles, los trapos. Y yo inicié el repertorio. ¡Cese al fuego!
No queremos más muertes. Queremos vivir. Los niños quieren estudiar y sus padres quieren trabajar. Empezamos la marcha cuando sentimos una ráfaga de fusil que la policía, un policía, nos la tira. Nos dio mucho miedo, nos tiramos al piso. Te cuento que eso fue lo más horrible que hemos pasado. Pero reaccionamos, no sigamos, continuemos. La voz de los chicos me animó mucho y seguimos la marcha. Cuando llego al filo 2, después de haber llorado de susto, lloramos de alegría de ver que estaba la Comuna 13 bañada en pañuelos blancos. Pero ¿cuál fue la angustia tan grande de seguir caminando, caminando? Llegamos a la cruceta, un sitio simbólico, y la policía estaba apostada aquí en Conducciones América. Dispara, en esa sale el hijo de la compañera de la Junta de Acción Comunal, Juan David, y no mata a Juan David, sino que mata a la niña que más me insistió a que fuéramos a hacer algo para poder ir a estudiar. No la mató, fue algo terrible que a veces me acuerdo y es doloroso. Por eso a veces digo que la memoria tiene que estar muy viva para seguir sanando este corazón, porque el dolor es igualitico. Cuando tenemos la memoria y recordamos y contamos y recontamos, duele, también duele. Le cuento que fue un momento muy duro, 21 de mayo de 2002. Durante 12 horas y media, en la Comuna 13 de Medellín, la Fuerza Pública en conjunto con los paramilitares desarrollaron la Operación Mariscal. 9 personas fueron asesinadas, entre ellas 3 menores de edad, y más de 37 personas fueron heridas. Tantos callejones que tiene la Comuna 13, como pueden ver, son callejones muy, muy pequeños. Apenas quepo, pues realmente son muy pequeños. Y ese es el motivo del por qué había también tanto grupo. O sea, se podían esconder fácil y podían recorrer gran parte de la ciudad en estos callejones. Y aquí en el museo se puede ver un poco lo que fue. Digamos que en esta parte de acá se ve toda la parte de guerra, de asesinatos, de cosas negativas. Y en esta parte de acá es como la transformación. Entonces, empecemos por acá. Pues hay muchas fotos. Pues por ejemplo de personas armadas, de personas pues avaleadas, de noticias. Acá los niños, que en esa época a falta de oportunidades simplemente veían como el tema de la violencia como una salida, o en su efecto reclutaban a la fuerza para ser parte de las filas. Veo estas fotos de lo que realmente la gente vivía. Y en esta parte ya está la transformación. Ya los jóvenes, en vez de tener armas, hacían deporte. Ya la ciudad era muy colorida, ya había turismo, ya habían inaugurado las escaleras eléctricas, ya se podía jugar y se transformó en lo que es hoy en día la Comuna. Bueno, chicos, acá estoy con prácticamente la fundadora de la Comuna 13. Ella es Elena. Llegó a este lugar hace 58 años. Llegó con su hijo, que hoy en día ya tiene 58 años. En esa época tenía solo 2 meses y ella llegó desplazada por la violencia. Esta es su historia. No, la gente, yo vi que la gente, pues yo decía, aquel barrio, yo vivía por allá de arrimada y me humillaban mucho. Y yo como hacía, y no me ganaba nada porque no me daban ni un peso ni me daban nada para darle al niño. En ese tiempo la leche era de litro y tampoco me daban nada porque ellos compraban la leche, que era barata. ¿Y eso por acá era solo monte entonces? Monte por todos lados y unas culebras que parecen la llanta de esa moto. Ay, que uno le da miedo ya para levantar las cabezas y uno sin poder darle un golpe porque esa culebra lo mataba a uno. Ya empezaron a entrar a lo que ya vieron en rancho y ropa tendría por ahí la gente a los dedos ya como si ya se fue entrando. Y me dijo, ¿y a usted quién le dejó entrar? Y nadie me dejó, yo pensé que me iban a sacar. Y le dije, nadie me dejó, sino mi Diosito, y la necesidad es mucha. No tengo quien me dé nada. Y tengo un niño, y le dije así, y a usted no le importa, pero de pronto, voy a tener otro. Y ahí me quedé con 2 peladitos.
El uno llamó al Ciudad Beira y el otro llamó al Ginguero. ¿Y tú cuántos años tenías cuando llegaste? Yo venía con 36 años. ¿Cómo hiciste para venirte para acá? O sea, ¿tuviste que ir a meter a ese monte o qué? Me voy a meter a ese monte, no tengo dónde llegar, no tengo con qué pagar un arriendo. Me voy a meter a ese monte y me fui buscando. Yo empecé pedido con un ranchito en la cancha. Y ese ranchito me iba a trabajar. Y yo decía, ánimas de purgatorio, me cuiden el niño. Y yo venía a trabajar y el niño ahí. Y allí me fui quedando. Sí. Pero tú hacías ranchitos acá y los vendías. Y los vendía a 5 mil pesos. A las personas, ¿verdad? A 5 mil pesos vendías un ranchito. Sí. ¿Y hoy en día cuánto puede valer un ranchito de esos? Un ranchito de esos puede valer malo. Pues 3 o 4 millones. 3 o 4 millones de pesos. Sí. Como pueden ver, un paisa nunca se vara. Ella llegó acá y hacía ranchitos de 2 y 3 piezas. Sí. Y los vendía a 5 mil pesos. Y hoy en día hay una comunidad de más de 200 mil personas. Sí, ayer no por mañana me quitaban los solarcitos que yo tenía marcados para hacer ranchitos, para vender a 5 mil. Sí. Y era mucha plata. Para la comida a los niños, porque yo no podía irme a trabajar en una casa interna porque usted me cuidaba al niño. O me da miedo que pronto me lo robaban. Más que todo, de pronto me lo robaban. Y en mi casa iban a arrancar el agua donde yo la sacaba. El agua venía por allá. Sí. Pero poner la colina, digamos la colina por allá. Sí. Y de ahí venía agüita limpia y yo en las escaleras eléctricas, donde son las escaleras, hice un charquito y pues hasta llegaba el agua, porque yo seguía por la cañada, que por debajo ya es quebrada. Y yo hice un charquito y ahí empecé a recoger el agua y de ahí traía más polvo. ¿Pero era agua sucia o limpia? No, esa agua venía limpiecita porque yo iba por la mañana. Y aquí estamos, ahí tengo mis dos hijos. En este documental hemos explorado la increíble transformación de la Comuna 13, una comunidad que pasó de sufrir violencia y tragedia a convertirse en un ejemplo de paz y amor. A través del arte, la música y la resiliencia de sus habitantes, la Comuna 13 encontró la fuerza para superar su pasado oscuro y escribir una nueva historia llena de esperanza, transformación y amor.